Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Los siglos de los siglos.
Monte
montes y todas las sierras, árboles frutales y sierras, tierras y animales domésticos, reptiles y pájaros y cuernas, reyes y pueblos de barre, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre de su vida. Su majestad sobre el cielo y la tierra, enaltece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo es. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo, el Señor, os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Recordando su santa alianza y el juramento que
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a tus discípulos, a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que invocando el nombre de tu Hijo, abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de la Parroquia de la Divina Providencia. Nos unimos a sus intenciones, así como a las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes y de los que a través de la televisión siguen esta celebración eucarística, para poner a los pies de Santa María de Guadalupe todas nuestras necesidades, nuestros deseos, y ofrecerle también nuestra vida para que la proteja. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo en nuestro corazón nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor por ellos. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.
andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de este domingo repiten de alguna manera lo que ya escuchábamos el domingo pasado. Hablan de una llamada, de una conversión. En la primera lectura, el profeta Isaías llama al pueblo a seguir el camino de la luz. Esa luz que brilla en Jesús significa también una nueva llamada, como escuchamos, y una invitación a seguirlo a Él. Jesús pide también la conversión para entrar en el reino de Dios que está llegando. Los discípulos que Él llama serán los primeros en responder a esa invitación. San Pablo nos habla de ese esfuerzo que hemos de realizar para vivir la unidad. Estamos celebrando con toda la Iglesia el octavario, los 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Y San Pablo, en su carta, nos habla de esta unión, de esta unidad que tenemos todos que trabajar, empezando por nuestra unidad interior, en nuestra casa, en nuestros ambientes, para pedir la unidad de todos los cristianos. Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Pablo y cada uno de nosotros estamos llamados a ir detrás de Él y a proclamar un evangelio que es fuerza y sabiduría de Dios para el que cree. El episodio con el que se inicia la lectura del evangelio de hoy tiene lugar en el desierto y sin testigos. Luego se habla del traslado de Jesús a Cafarnaúm, donde hace su primera manifestación pública. Ahí se anuncia y anticipa toda la misión de Jesús como un cumplimiento de las Escrituras. El comienzo de la misión de Jesús se realiza en Galilea. Es la llegada de la luz a los pueblos paganos, simbolizados en la Galilea de los paganos, como dice el texto. Jesús es el Mesías que trae la salvación y la proclama donde nadie la espera, en la periferia simbolizada por la región de Galilea y despreciada por los judíos de Jerusalén. Es allí donde se nos presenta el resumen del anuncio de Jesús: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Con esta invitación, Jesús comienza su predicación, la conversión. Queremos ser verdaderamente cristianos, tenemos que revisar nuestra vida y ver de qué tenemos que convertirnos. Después de esto, llama a sus 4 primeros discípulos, Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Jesús invita a todos a convertirse y a acoger el reino. Ser discípulo es reconocer a Jesús como Mesías y seguirlo. Llama la atención la prontitud con la que los discípulos responden a este llamado y su disponibilidad a abandonar todo lo que pueda ser, de alguna manera, un obstáculo para seguir a su Maestro. En estos 4 discípulos
encontramos un ejemplo de cómo hay que responder a la llamada de Jesús, la llamada que Jesús nos hace para seguirlo. No son los discípulos los que toman la iniciativa. Es Jesús el que se acerca, llama y pide una respuesta. Esta respuesta en el seguimiento es una tarea de toda la vida. Su palabra siempre acompaña, ilumina y da sentido a nuestros pasos. Preguntémonos, ¿cómo experimentamos nosotros hoy, en nuestro contexto, en nuestro corazón, esta llamada de Jesús? Para seguirlo es necesaria la escucha y la oración. Preguntémonos también qué tenemos que cambiar en nuestra vida, qué tenemos que dejar para realmente seguirlo. Que Santa María de Guadalupe nos ilumine e inspire nuestro seguimiento de su Hijo Jesucristo, para que con la humildad y docilidad de San Juan Diego cumplamos su voluntad, como ella misma nos lo señala en el Evangelio, que nos dice: hagan lo que Él diga. ¿Qué nos está diciendo Jesús en nuestro corazón? Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo. Y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo. Después de cada petición, respondemos: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación de la parroquia de la Divina Providencia, roguemos al Señor.
Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Rafael Tobar y de Teresa, Graciela Estrada Ramírez y Elena Parra Gapita, para que el Señor les conceda el premio de la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Dios nuestro, que has fundamentado tu iglesia sobre la fe de los apóstoles, escucha nuestras oraciones y haz que, iluminados con tu palabra y unidos por los vínculos de la caridad, nos convirtamos en signo claro de salvación y de esperanza para cuantos viven en las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones
y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al elevar nuestra oración a nuestro Padre Dios, pidiendo que venga a su reino, pidámosle también la gracia de convertirnos verdaderamente para, siguiendo a Jesucristo, poder participar de este reino suyo que Él nos ofrece. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo pueden darse la paz. La paz. La paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.